La artista plástica y cineasta canadiense Céline Baril logró 24 Davids, documental que ha sido exhibido en festivales del mundo y que llega a México como parte de la muestra Quebec Cine MX 2018, que se realiza en la Cineteca Nacional. Science needs to start, I think, some deeper introspection about ourselves, and I think in the process we'll find some new answers to man's and women's place in the universe. Que je connaissais pas et c'est fantastique. La idea de la película me surgió para pues lo que yo trato de hacer es siempre encontrar una manera formal, explorar las formas a través de las atmósferas, de entender el estado del mundo. Y en esta película lo que busco hacer es explorar mi curiosidad acerca de las decisiones de vida que toma la gente en este siglo, en este siglo XXI, y preguntarme qué significa para ellos ser humano en el siglo XXI. En entrevista con Notimex, la creadora, cuyo trabajo principalmente combinaba la escultura, la fotografía y el video, explicó que 24 Davids es una propuesta vasta que delimitó a tener como protagonistas a hombres llamados David, de diferentes edades, nacionalidades y profesiones, que con sus acciones e ideas están cambiando al mundo. Mais j'aime pas avoir des, j'ai jamais des propositions. Yo no tenía una propuesta autoritaria. No me gustan las propuestas autoritarias. Mi idea es crear atmósferas. No es una película con la que uno ve el mundo con lentes de color rosa. No es una película activista tampoco, no es una película que contenga alguna tesis. A mí lo que me gusta observar es cómo la gente se organiza. Ahora bien, el nombre David, lo que pasa es que el nombre David es muy, muy, muy común en todas las culturas. Hay David en África, hay David en América Latina. También quería tener unos físicos cuánticos. Y entre esos físicos encontré a 5 en Waterloo, cerca de Sherbrooke, cerca como a 2 horas de Montreal, y otros 4 en la Universidad de Sherbrooke, en la provincia de Quebec. La también directora del documental experimental barcelonés, a su trayectoria, se suma a los documentales La teoría del todo, en el que propone una reflexión sobre el estado del mundo y la identidad quebequense en la época de la mundialización, y Rumtón, que se concentra sobre una América desarraigada. Con información de Maricruz González e imágenes de José Luis Leone, Notimex.